la Juventud de Galicia Ney 2004. Vamos a ver cómo un xogador de baloncesto venido a menos ten que exercer de azafato no estadio Toshiba con R2D2. Aquí estamos con Nacho. Nacho, que xoga baloncesto como podedes máis nitidamente. Nacho, como un xogador de baloncesto tan entrenado como a ti acaba de azafato en un stand de Toshiba? Pois non sei, a min esto dos ordenadores sempre me gustou. E o baloncesto non dá para vivir, entón mangando 4 ou 5 destos, vendémoslos a banda e xa temos o precio para vivir. El clásico de la XGN, los tepelines. Nada, está muy hinchado, no quiero hablar. Hola. Hola. ¿Qué estás dando corda? Le voy a echar un poquito de helio para que flote. El helio es ese que luego cuando lo respiras habla raro. Sí, sí, es un poquito. A ver, a ver. Pues tienes que tragártelo, ¿eh? ¡Pum! Ya, 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 que te vas a reventar. Vaya, vaya, cómo mola esto. ¿Eh? Sois peña que curráis aquí, entonces sois nuestro objetivo. ¿Qué haces que tienes cara de aburrida? Pues se supone que vigilo la zona de consola. ¿Se supone que vigilo? Vigilo. Es que somos varios, ¿no? Estoy intentando descansar un poco, a la vez que vigilo. ¿Es otra vigilante de las consolas? No, soy monitora de consolas. ¿Quieres denunciar la explotación? No, porque está bien pagado. Es un fin de semana que está bien pagado. No me puedo quejar. O sea, que compensa. Sí. ¿Otra persona que cobra un huevo? Un huevo, sí. Ojalá. Ah, ¿entonces quieres denunciar la explotación? Sí, me quejo. Que nos pongan una silla, por lo menos. Ah, ¿y para qué? ¿Para que no se las lleven? Para que nadie las maltrate y, ¿sabes? No, llevárselas no pueden, pero... ¿Hay maltrato de las consolas? No, no sé. ¿Quieres denunciar el maltrato de las consolas? No, 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 se portan bien. Aquí lo puedes hacer, no, no, no se dé corto. Claro, pero los rimbos es lo que más hay que vigilar porque ya hace 2 años robaron una ya. Vienen los críos. Y vienen toda amarrada. Pero yo qué sé cómo hacen, parece que están jugando y levantando así con el dedito mientras hasta que la aflojan. O sea, ¿quieres denunciar que los niños de hoy en día están mal educados y son unos ladrones? Para que veas. ¿Y el maltrato que sufren las consolas? Sí, también. Aquí tenemos una chica sincera. Pues mucha suerte. Bueno, pues te dejamos que sigas trabajando tanto. Venga, gracias. La otra. Buenos días. ¿Qué hace usted por aquí? Pues mirando por vos. ¿Ves por vosotros? Cómo se aburre, ¿no? Claro. ¿No quiere echar una partidilla a una consola? No, aprende enseguida. Aprende enseguida. Esta chica es muy, mira, muy amable. Esta chica te puede explicar cómo se juega. Claro que yo, que se va a fallar. Mirón de fútbol, ah, de coches, hay de todo. Ya, sí, bueno, para mí ahora que se está. Pero no es una nueva infancia, después, cuando se va a ir mayor. Es muy tarde. Pues muchas gracias. A usted. Las nuevas tecnologías, las viejas glorias, todo el mundo.